¿Sabías que la conservación preventiva se va a encargar fundamentalmente de establecer las condiciones adecuadas para que las piezas que se exponen en el Museo Marítimo encuentren su equilibrio y su estabilidad y perduren a lo largo del tiempo para poder ser contempladas por los visitantes? Para ello, lo que realizamos es todo un estudio y un análisis de las condiciones que van a rodear a cada una de las piezas. Es decir, estudiamos lo que son las condiciones del entorno físico del museo. Estudiamos también, valoramos las condiciones de lo que es el propio edificio. Y una vez ya estudiadas esas dos valoraciones, que son los focos de posibles riesgos, ya nos adentramos dentro del museo en cada una de las salas para igualmente estudiar las condiciones que rodean a cada una de las piezas. Fundamentalmente centramos en las condiciones de temperatura, humedad y en las condiciones de iluminación. Una vez que ya se han realizado todos estos estudios, se analizan los riesgos a los que pueden estar sometidas las obras de arte y se ponen aquellos medios o mecanismos que van a hacer que esos riesgos sean mínimos o puedan ser evitados en su máxima acción. De esta forma, las condiciones de las propias piezas artísticas van a perdurar a lo largo del tiempo.